Jesus, que rei.
Gracias te damos, Señor Jesucristo, por el amor que tú has tenido. De un día más podré estar aquí sentados, Señor, oyendo, alabando, glorificando, adorando tu santo nombre, Señor. Señor, te damos las gracias. Cada hermano, cada hermana, cada uno de nosotros te da las gracias porque estamos aquí reunidos en el lugar que tú nos has escogido, Padre, en el lugar que tú nos has preparado. Te damos las gracias y oramos, Señor, que tu Espíritu Santo sea bajando, sea cuidándonos, Señor, como hemos estado orando por nuestros hermanos ministros, en primer lugar, que han estado recuperándose. Lentamente, Señor, pero van saliendo adelante. Te damos las gracias por nuestro hermano José Fonseca, Padre, porque vemos que los días van caminando y ha ido evolucionando lentamente, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Y permite que cuando termine esa inflamación puedan ver su estado neurológico, Padre, y que tu gracia, tu amor sea bajando, Padre, como tú has ayudado a mi hermano Francisco Pacheco, que estuvo más o menos 2 meses en el hospital y ya tiene su recuperación lenta. Te damos las gracias por él, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Oramos por nuestro hermano también de Freire. Oramos por él y su esposa que han estado enfermos. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Y nosotros nos paramos en fe esta mañana, creyendo que para ti no hay nada imposible. Oramos también, Señor, por mi hermano Víctor Peña, de ahí de Los Ángeles. Sé tú con el Padre guiándole, guardándole, Señor, mirando la hora que estamos viviendo. Tu pueblo y ellos han estado orando firmemente y sabemos y conocemos que tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Ayuda a nuestro hermano Lino Cedeño, Padre, que ha estado delicado de salud y no se puede mover mucho, Padre, y me ha pedido si pudiera estar con él unos días. Señor, tu gracia, tu amor, sea bendiciéndole, Padre, sea prosperándole, que cuando ya llegamos a una edad, Señor, aunque queramos movernos, no podemos movernos, pero estamos en tus manos, Señor, estamos en tu gracia, estamos en tu bondad y misericordia. Te doy las gracias ahora, Señor, y permítenos, Señor, esta mañana que tu Santo Espíritu sea bajando, Padre, sea guiándonos y ayudándonos. Y tu gracia y tu amor sea bajando, Padre, por el día de ayer que estuvimos reunidos, Señor, ahí en la casa de nuestra hermana Magali, nuestro hermano Medina, las hermanas y los hermanos que estuvieron ahí, Señor, que seas tú bajando, Padre, y perdonando mi chacoteo, Padre, y perdonando también, Señor Jesús, algunas palabras que no le cayeron bien a mi esposa. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, que puede bajar y puede perdonarnos, aún en nuestras fallas, en nuestros errores. Y permite que ningún hermano, ninguna hermana se vayan a escandalizar, sino que ellos miren tu palabra, Señor. Nosotros estamos llenos de fallas, llenos de errores, y estamos pronto a confesar, a arreglarnos y a ordenarnos, Señor, porque sabemos que solamente en ti hay liberación. Solamente en ti, Señor Jesús. Y te ruego también esta mañana, estoy contento, Padre, de ver a nuestra hermana Elizabeth, que hemos estado orando, que ella va a ser operada este martes. Señor, tu Espíritu Santo sea con ella, guiándola, guardándola. También a mi hermana Alicia, Señor, las noticias que supe anoche de ella, de su hogar,
Eres tú el Dios grande, el Dios real. Eres tú el Dios real y verdadero, el que suple todas nuestras necesidades. Señor, vemos que cuando a veces viene una prueba, vienen todas juntas. Y en tus manos estamos, Señor. Te damos las gracias. Tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Ayudo a mi hermano Juan Carlos en estas cosas que él tiene que hacer. Señor, sé tú obrando, Padre, y tu Espíritu Santo nos sea guiándonos. Tu Espíritu Santo sea bajando y trayendo sanidad, Padre. Esa sanidad que solamente tú la puedes dar. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, como también anoche estaba enferma nuestra mamá de la hermana Magali, tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero, que puede tomar tú el control y el dominio de su vida, y tú también la puedes establecer en tu palabra, Señor. Porque sabemos que tu palabra es grande, Padre. También te ruego, Señor, por esta congregación, por hermanos y hermanas que a veces les damos aviso o hablamos cosas y no las entendemos bien, y a veces hay comentarios negativos, Señor, y llegan a mi oído, Señor. Oh, Señor, se está bajando y tú afina nuestros oídos para que entendamos y comprendamos las cosas como son, Señor, porque tú eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. El enemigo está presto a transformar más lo negativo que lo positivo. Así que te ruego tu gracia, tu amor y tu misericordia. Lo mismo digo, Padre, para estos lugares que se están conectando, Padre, esta mañana, para nuestra hermana Fresia, para nuestro hermano del Salvador, para nuestros hermanos, Señor, de Temuco, Señor, para nuestros hermanos de Victoria, nuestros hermanos de Lanco, Valdivia, Señor, Puquiñe, Osorno. Si están conectados esta mañana, oramos por cada uno de ellos, Señor, que cual sea la situación, tú eres el gran sanador y para ti no hay nada imposible. Y si hay más hermanos conectados alrededor del mundo y alguno de ellos estuviera enfermo, sánalo, Padre, que él pueda en fe creer que tú eres nuestro gran sanador, nuestro gran libertador. Así que te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, mi hermano. Para el 15 de... o 17, perdón. Sí, 17 de diciembre. Vamos a hacer una ofrenda voluntaria de amor por dos casos, mi hermano, de la iglesia. Una operación que a la hermana le han cobrado más de 3 millones de pesos. Han bajado un poquito y esperamos que Dios nos ayude. Todo hermano que quiera colaborar, entonces se acerca mi hermano Carrera y luego venimos de aquí al 15, ¿cuántos reuniremos, mi hermano? A él sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. Sabemos que a veces nosotros no sabemos lo que está pasando, pero Dios sabe lo que está pasando. Así que Dios lo conoce a usted y me conoce a mí, ¿no? Y esperamos que Dios nos guíe y nos ayude, mi hermano. Vamos a leer, mi hermano, Job. Job, capítulo 10. Thank you.
también Hebreos, Hebreos 2 creo que es, mi hermano. Hebreos 2. Leemos entonces, mi hermano, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Dice Job 10:12. Vida y misericordia me concediste. ¿Cuántos podemos decir eso, mi hermano? Y tu cuidado guardó mi espíritu. Amén. Vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Padre, te damos la gracia, te damos la honra, te damos la alabanza. Estamos aquí esta mañana, Señor, un poco triste por los acontecimientos que hemos tenido, pero tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que siempre suple nuestras necesidades. Y sabemos que estamos aquí en tu presencia y tu presencia bajará a hablarnos a cada uno de nosotros y nos corregirá, Padre, sabiendo y conociendo que tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Dios. Señor, te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. Esperamos que Dios en su gracia nos ayude. Dios nos dé gracia, mi hermano. Y también quiero decirles que 2 o 3 semanas atrás di un aviso aquí, mi hermano, y espero que cuando dé un aviso, los hermanos me entiendan. Di un aviso que ojalá Dios nos ayude, y hablaba que teníamos gran necesidad, mi hermano, de hermanos que colaboren, tanto en el audio como enseñan música. Y en este momento Jorge se siente apresuradamente apretado y no tiene hermano. Entonces pedí que subieran al hermano Varela, a mi hermano Flores Abel y a nuestro hermano Marcelo Cofré, más todos los niños, para que estuvieran aprendiendo, mi hermano. Entonces yo le hablé a Jorge también, que pudiera ocupar a Abel en enseñar a hermanas o hermanos a tocar el órgano y el piano, porque a veces tenemos que las dos hermanas que tocan piano y órgano no están.
tenemos necesidad. Y aquí hay una hermanita que sabe tocar, está aprendiendo a tocar y quiere tocar. Y hay niños que quieren aprender. Así que Dios le ayude, mi hermano. Dios le ayude a los malos comentarios, a las malas opiniones. Y que se las guarde, por lo menos. Amén. Porque si bien es cierto, ustedes me pueden criticar a mí, porque quizá yo sea un poco travieso a veces, y ya se me paso de la medida, y me cuido, porque yo era más travieso antes, y me pueden criticar, y a veces una travesura causa problemas, ¿cuánto más un comentario? Y a veces, ¿a quién se lo vamos conversando? Si alguien opina esto, yo digo, tal persona lo dijo. Entonces, es eso que ojalá Dios nos ayude, porque si no, vamos muriendo nosotros mismos. Nosotros mismos nos vamos matando. Amén. Porque Hebreos 12 dice que nos vamos mordiendo el uno al otro. Y entonces empezamos, nuestra vida espiritual empieza a decaer. Y en vez de crecer, ya no venimos a reunión. No oramos. Amén. ¿Usted estaba de cumpleaños ayer, hermano? Que me llegó su invitación y como tenía la otra invitación. Amén. Así que mi hermano estuvo de cumpleaños. Le damos un aplauso a él, mi hermano. No vaya a pensar que no haya querido ir, mi hermano. Ya tenía un compromiso mi esposa. Así que Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cuántos años cumplió, hermano? Menos que se pueda, hermano. 64. 64. Ah, oh, mire. Oye, hay varios de la edad de 60. Amén. Así que le damos la honra, le damos la gloria. Yo quiero decirle, mi hermano, que ustedes vigilen. Y yo creo que el mensaje que Dios nos dio el viernes, no fui yo, fue directo de Dios, mi hermano. Y debieran de oírlo. Amén. Debieran de grabárselo o ya se lo encendí para la casa. Y tener cuidado a veces de lo que Dios nos da. Miramos el viernes una escritura de este jovencito José. Dice, y el jefe de la cárcel, estoy citando Génesis 39, 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Amén. O sea, el jefe llegó a una condición que vio esta condición en José. Y nosotros miramos el viernes algunas cositas que José nunca, mi hermano, se sintió ofendido, ni se sintió agraviado, ni se sintió apenado, porque su mejor amigo, que lo había tratado tan bien, que era Potifar, mi hermano, había tenido que llegar a la cárcel por culpa de su esposa. Amén. Y veíamos, mi hermano, que veíamos que José, teniendo principios cristianos, principios en los cuales habían sido enseñados a quedarse del lado de la palabra, y él arrancó de esta mujercita. Pero esta mujercita lo acusó, mi hermano, que exactamente lo mismo que sucede hoy día. Si una mujer acusa a un hombre, le creen más a la mujer que al hombre. Estamos en la misma condición de allá, de lo que sucedió con la mujer de este Potifar. Entonces
José quizás tenía muy buenos bienes, tenía muy buena presentación. José quizás tenía de todo ahí, mi hermano. Y ahora tuvo que quizás cambiar su ropa, cambiar su vestimenta, cambiar su ser, porque iba a la cárcel. Aleluya. Pero lo que nosotros debemos mirar esta mañana es que José tenía algo. Aleluya. Tenía el Espíritu Santo. Aleluya. Y ojalá que Dios, yo digo así, ojalá que Dios a los jóvenes aquí les dé el Espíritu Santo. Y que los jóvenes aquí, los que están todavía naciendo, saliendo, Dios les dé el Espíritu Santo. Porque es la única manera que ese joven no va a besar a una niña. Amén. Ni se va a ir a un rincón a atracar con una niña, sino que ese joven lo primero que va a hacer va a pensar papá y mamá. Le va a pedir, va a tener en mente él, si ve que la niña le atrae, de pedirle permiso a papá y mamá si le dan permiso para andar con la niña. Hoy día los jóvenes son totalmente al revés. Amén. Aquí en la iglesia acaba de romper una joven con mi hermano Martín, ¿no es cierto? Y esta joven se fue para otra iglesia ahora por la condición que no hubo una compatibilidad entre uno y el otro. Dio una versión ella en su casa y al hermano no lo dejaron entrar. Entonces estamos en una condición que ojalá el Espíritu Santo sea bajando. Amén. Yo le dije a mi hermano Abel cuando se fue a España y después le había sacado, ¿cómo se llama? Boletos para que viajara mi hermana Rodríguez, ¿cierto? Yo le dije, si ustedes se encuentran en la condición que van a estar allá y no van a poder soportar y van a caer en fornicación, ¿no es cierto, hermano? Le dije yo, te rogaría que hablaras con el hermano Gavarri o con un pastor cerca de Barcelona y le hablara y te casara. Porque la vida de Europa es muy distinta a la de acá. Es muy liberal. Amén. Si aquí es liberal, imagínense cómo será allá. Amén. Imagínense lo que es España, Francia, Dinamarca, Holanda. Mira tantos lugares. ¿No es cierto, hermano? Se lo aconseje aquí. Entonces, ¿por qué? Usted dirá, la tentación, dice hermano, de personas que, si dos jóvenes salen juntos y no tienen el violinista al lado, la tentación de la carne lo va a traerlo. Aunque no quieran. Porque hay una atracción innata. Si usted es casado y anda al lado de una mujer, aunque no quiera va a sentir atracción. Pero depende cómo la canalice. Amén. Porque dice Mano Blanca, si no siente atracción, no es hombre. Pero ahora el Espíritu Santo tiene que aprender a canalizarlo. Yo me vine de un pullman ahora y me tocó una niña joven sentada a mi lado y yo vine y me coloqué a este otro lado así a dormir y traté de no moverme, ni no tirar las manos. Como siempre yo tiro las manos en la casa, toco a mi esposa y dije, no voy a hacer cosas que en la noche. Puede suceder, hermano. Uno estira las manos o la pierna. Entonces, ahora, el cuidado que usted tiene, usted sabe que dormido pueden suceder cosas. Y yo traté de venir así de lado, mi hermano.
Y dirá, pero ¿por qué se cuida tanto? No me cuido yo, hermano, yo cuido la carne. Amén. Y tengo cuidado que si vengo tan contento, mi hermano, vengo tan agradecido de haber estado predicando 5 o 6 días en el sur, aunque venía cansado, agotado, de ver hermanos nuevos, familias nuevas. Me gustó tanto estar predicando ahí en Lanco y ver 2 familias nuevas, hermano. Usted no sabe lo que usted se alegra de ver. Hay lugares que son muy difíciles que los hermanos entren. Y ahí tenemos un programa radial y hay hermanos que están predicando y hay mucha hermandad a través del programa, pero ha venido solamente 1 o 2 hermanos han venido a la iglesia. Y de repente ver más hermanos ahí, hermano, y los hermanos de casa que debían tener reunión están trabajando. Dije, vamos a estar predicándole a 2 hermanos ese día. Y estuvimos predicándole como a 12 hermanos. ¿Ve? Entonces uno se siente contento, mi hermano. Se siente agradecido. Amén. Porque sabemos que Dios es el que está trayendo la simiente. Me tocó el día domingo andar con el hermano Jean Cavill, que está presente aquí. Tiene una gran familia numerosa, familia de creyentes, mi hermano. Y estuvimos conversando y hablando y no alcanzamos a estar con toda la familia porque no se pudieron reunir, solamente conversamos con 2 familias. Y luego en la tarde seguí con otras 5 familias más. Y así, mi hermano, y después una familia allá en la zona de Villarrica. Y después estuvimos metidos en Coñaripe y tocarla que el día que nosotros tuvimos que irnos a Coñaripe, el hermano se equivocó de ruta y nos metió por Pucón y fuimos a dar la ría a esa zona del lago de Caburga. Bueno, estamos en Caburga, dije yo. Me paré en la plaza ría y decía al frente empanada. Decía, su paipilla. Entonces le saqué, hermano, vaya a comprarse su vaipilla. Yo soy bueno para su vaipilla. Pero yo pensé que eran así, hermano. Y así de gruesa, hermano. Oye, estaban ricas, hermano. Amén. Entre paréntesis, no tomé desayuno hoy día tampoco. Así que no va a dar hambre igual a todo. Amén. Entonces, pero me alegré mucho más ahora. Porque los hermanos, el hermano Abraham, que andaba conmigo, y el hermano Carlos, le dije, hermano Abraham, sería bueno si nos pudiera acompañar en el auto tuyo. Tiene un Opel 95, mi hermano. Yo veía ese Opel corriendo, hermano. Yo creo que nunca he orado tanto, hermano. Porque suena. Y lloraba, hermano, para que no se fuera a llorar a perder, hermano. Y el hermano. Pero gracias, dimos una vuelta completa, hermano. Y no falló nada. Amén. Amén. Entonces dije yo, la necesidad grande que hay para la zona tan grande de tener un vehículo en buenas condiciones para ese trabajo. Y me alegré más porque se comunicaron hermanos con él a través del WhatsApp que habían 3 familias ahí en Coñaripe detenidas. Y son familias que se han venido de Neuquén. ¿Ve usted cómo Dios va haciendo la obra? Y ahí fui a Coñaripe, me encontramos con el lago Calafquén, no me acuerdo, algo por ahí. Y entonces fuimos al lugar donde la hermana donó un terrenito, mi hermano, como de 12 metros por 27, parece de largo, en una planicie de un cerro, regaló un terreno para iglesia. Yo pensaba que la hermana vivía en Coñaripe. No, la hermana es de Neuquén. Amén.
Así que damos gracias a Dios porque en el viaje que hicimos, si ustedes estuvieron orando por mí, amén. Yo doy gracias a Dios que todo fue bien. Amén. Pude ver en la zona todo el asunto y le ideé un trabajo al hermano Carlos para que él pueda descansar y tener, no se vaya a atrofiar, descansar allá en su residencia que tiene en Puquiñe, hermano, para que pueda descansar 2-3 días bien y luego salir al campo de nuevo. Entonces, recuerden, estén orando por ellos. Amén. Quizás en esta mañana hay varios de ellos que están viéndolos. Amén. Ustedes oren y Dios va a orar en ellos. Amén. Me gocé en la tarde, en la noche, llegamos solamente a saludar al hermano Rodolfo y habían todavía 5 familias con él esperando. No le ha dado ni una esperanza que iba a estar ese día. Pero me gustó encontrar a una familia del pastor William Sandoval, que años atrás aquí a uno de ellos lo había bautizado. Estaba contentísimo, hermano. Y usted se alegra cuando me dijo, 5 años que estuve descarriado y me encontró el hermano Rodolfo, me empezó a hablar de la palabra y aquí estoy. Amén, retomando el camino. Amén. Eso es lo que a nosotros nos da gracia, que nada es el que riega ni nada es el que siembra, sino de Dios que da el crecimiento. Amén. Amén. Entonces, agradecido, mi hermano. Y entonces, el cuidado que debemos tener, y cuando miramos este viernes, mi hermano, que José, siendo un joven, y ustedes han visto la película José, ponen un joven, no ponen un joven guatón, mi hermano, ni ponen un joven viejo, un joven vigoroso, hermoso. Amén. Ágil. Pero él no andaba preocupado de lo que la mujer lo andaba. Él andaba preocupado de hacer el trabajo que había sido encomendado. Y ojalá aquí en este lugar y en todos los lugares que estamos, Dios levante jóvenes, pero jóvenes, llenos del Espíritu Santo. Y levante viejos, llenos del Espíritu Santo. Porque a algunos viejos nos falta el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Y necesitamos el Espíritu Santo. Nunca usted se sienta bien. Siempre siéntase que le falta algo. Amén. Y en eso le damos la honra y le damos la gloria. Más contento estaba con Valdivia, mi hermano, porque mi hermano conoce una familia de ahí de Payaco y también conoce una hermanita que estaba detenida de cuando el pastor, de hecho Tapia, se vino a Santiago y ahí quedó. Y ella me dijo, yo estaba detenida y ahora estaba viendo la reunión, hermano. Oh, hermano, cómo no darle gracias al Dios de la gloria. Decía ella, nunca habíamos sabido que había una iglesia aquí en Valdivia. Dios sabe, Dios conoce todas las cosas y sabe también el tiempo que Dios tiene para cada lugar. Y un jovencito de síndrome Down que no puede estar quieto en ninguna parte, estaban admirados ese día, cómo estaba tranquilo, escuchando la música, cantando. Yo lo saludé, lo hablé normalmente, pero estaba maravillado. Ni se notaba que había tenido síndrome de Down. Eso es Dios obrando. Amén. Amén. Y estaba parado al lado del parlante cantando, ¿no? Y yo lo saludaba y estaba contento, hermano. Amén. Yo que tuve a mi hija un año
con 17 muchachos de síndrome Down. Terrible, mi hermano. Y Dios nos dé gracia. Así que nosotros estamos contentos y estamos agradecidos como Dios nos cuida. Amén. Por eso es que tomé este versito esta mañana. Vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Quién es que nos cuida? ¿Quién es que nos protege? El mismo que nos predestinó. Y no te predestinó hoy día ni ayer. Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Y colocó en nosotros su espíritu. Y hoy día ese espíritu tiene que conectarse con la palabra. Crecer con la palabra. Estaba tan contento, mi hermano, porque había perdido había perdido todo un trabajo que tenía. Y luego el disco duro también me estaba fallando. Ya sentía que estaba perdido ese trabajo que tenía de radial. Entonces le dije a mi yerno, ¿por qué no me lo mira? Y tomó unos cables y empezó a tratarlo. Y me grabó todo, mi hermano. Y recuperé los programas. Estaba tan contento, mi hermano. Y ya coloqué el bautismo bíblico. Y ahora coloqué creciendo en el Espíritu. Dice su siervo, ¿cómo vamos a crecer en el Espíritu? Dejando lo que está malo en nosotros. Reconociendo que si tenemos amargura, Dios irá botándola. Amén. Y dándole lugar al Dios de la gloria. Reconociendo que si no tenemos templanza, mi hermano, que Dios nos dé templanza. Entonces es ir creciendo, desarrollándose. Entonces a Él le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Y entonces, amén. Amén. El sueño está acá, está el calor. Amén. Amén. Espero que Dios nos ayude. No se sientan aburridos. Siéntanse contentos, mi hermano. El hermano Galdona hizo un mensaje: no se me quede dormido, muérdase la lengua. Y morderse la lengua duele, hermano. Amén. Pero no debe dejar que lo sucumba. Aquí venimos a oír la palabra de Dios. Y venimos a gozarnos por lo que Dios está haciendo en otros lugares. Amén. Amén. Porque en otros lugares las distancias para congregarse, las distancias para moverse son difíciles. Es solamente Dios. Y cuando vemos a mi hermano, aquí a nuestro hermano José, y el jefe de la cárcel, dice, entregó al hermano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Entonces tenemos que tomar en cuenta también que Potifar le entregó todo a Moisés, o sea, perdón, a José. Y todo lo que José hacía ahí prosperó. Amén. Si la cosa que estamos mirando va más allá de eso. No es que solamente cuidemos algo, es que todo lo que nos entregan y lo que cae a nuestras manos prospera. Entonces, la cosa que nosotros tenemos que mirar en esta tarde, si nos han entregado un trabajo o algo tenemos que hacer y no prospera, algo no está bien en el trabajo, no está bien en el patrón, no, el que no está bien es usted. Amén. Porque todo prosperó, mi hermano. Amén. ¿Cuánto lo creen? Por eso decimos José, hijo de prosperidad. Ahora, ese José, no queremos ese José carnal, ese José espiritual, mi hermano. ¿Ve? Dice, no necesitaba, en Génesis 39, 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna,
de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Entonces, si usted o yo, Dios nos coloca en un lugar y Dios deposita esa confianza en nosotros de darnos ese lugar, Dios deposita la confianza de un jefe de ponerlo a cuidado de algo y luego ese algo prospera, no prospera porque usted prospera, es porque Dios está adentro. Entonces, es aquí donde ojalá Dios nos ayude a nosotros. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, amén. ¿Qué dice? Lo tomaron, lo escribieron en la Biblia. Génesis 39:23. Léalo, mi hermano. Amén. Los que no vinieron aquí el viernes, mi hermano, tomen su Biblia, véalo. Génesis 39. Hermano Flores, que el viernes lo tomé, lo nombré, no estaba. Y ahora está, pues, hermano. Cuénteme, ¿qué ve ahí? Léalo. Entonces, si vemos nosotros el Salmo 1, ¿quién tiene? Me busca el Salmo 1. Queremos mirar esta mañana si Dios coloca a un hermano a hacer aseo, es porque ese lugar va a prosperar, mi hermano. No porque sea bueno para hacer aseo, porque Dios está dentro y le va a ayudar en su trabajo. Amén. Yo trabajé más de 20 años en aseo y trabajé con departamento. Y la gente me alababa los pisos, me alababan lo que hacía. Y ahora me di cuenta que no era yo. Pues. Amén. Era Dios. Pues. Si usted cocina, no es usted el que cocina, es Dios que está adentro. A ver, Salmo 1, un hermano, ahí sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. No se metió en pleito, no se metió a opinar, no estaba en camino escarnecedores, ni estaba en camino de pleito. Amén. Él estaba meditando en la ley de Jehová. Y todo lo que hacía prosperaba. No importa aquí dónde Dios lo coloque a usted o Dios me coloque a mí, mi hermano. Si Dios está dentro, eso va a prosperar, mi hermano. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, si Dios le dio un hogar a usted, le dio una casa, es porque ese hogar va a prosperar. Ese hogar va a crecer. Porque Dios te dio una esposa, Dios te dio hijos.
Y ese hombre ahora va a decir: Señor, tú dijiste que yo era el proveedor de esta casa, el sustentador. Entonces tú me vas a tener que dar trabajo. Tú no vas a permitir que mi esposa trabaje, Señor. Tú tienes que darme el sustento. Amén. Él puede reclamarlo. Porque no se está saliendo fuera de la paz. Dios nunca mandó a la mujer a trabajar, mi hermano. Porque la mujer, me perdona que hay algunas hermanas que trabajan todavía. Cuando trabajan algunas mujeres, se ponen mandarunas. Amén. Y a veces se ponen muy mandarunas porque el esposo también es flojo. No le da lo que debe darle. Entonces, a veces nosotros hemos sido los pollerudos. Porque no hemos sabido confiar las promesas de Dios, mi hermano. Es la palabra. Amén. Oh, Dios nos ayude. Oh, Dios nos dé gracia. Por eso yo digo a veces, y digo por su Jesús, hermano, como una hermana me dijo un tiempo atrás, ¿cómo la veía ella? Yo, hermana, mira, eran dos hermanitas. Le dije: mira, hermana, a ustedes las veo como hermanitas fluctuantes, hermanitas, no, ¿cómo se llama? Cuando aparecen y desaparecen. Ambulantes. ¿Y cómo eso, hermano Flores? Claro, porque un tiempo está aquí, otro tiempo está allá, otro tiempo no te congrega. No eres una hermana que está viernes, sábado, viernes, domingo y miércoles. Eres una hermana ambulante. Oh, Dios nos ayude. Pero ¿cómo? Me dijo, si yo, sí, viene una vez al mes a reunión, te pierdes, luego está en otro lugar, y luego está en otro lugar, pero no eres una miembro fiel de la iglesia. Entonces a veces alguna hermana o hermano aquí en la iglesia son ambulantes. Va, se pusieron. ¡Ay, ay, ay! Agarrémoslo esta mañana. Porque no hemos tenido cuidado de lo que Dios nos ha dado. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? Y nos hemos puesto ambulante en el sentido que ni al diácono le avisan, ni a mí me avisan, ni a nadie. Esa persona hace lo que quiere. Y cuando viene, tampoco pide perdón porque no ha venido. ¡Amén! ¡Oh! Dios nos ayude. Entonces, si Dios, mira lo que te voy a decir. Si leemos nosotros Deuteronomio capítulo 12, versículo 4, un hermano, por favor, una hermana. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus. Parece ahí. Dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios. No, tú no vas a congregarte donde tú quieres. Amén. Donde tú desees. ¿Qué más dice? ¿Lo haréis así? Que Jehová. Entonces, párese ahí, hermano. Si Dios, aquí en esta Santiago, ha dado 30 tribus, 30 ministros, Dios te tiene una tribu. Tú no puedes andar de tribu en tribu. Mensaje
adopción parte primera. Dice su siervo, si Dios te mandó a esta tribu y tú estás en la otra tribu, Dios no te puede bendecir como te puede bendecir a la tribu que Él te escogió. Y si Dios no escogió una tribu, es que en esa tribu tiene pastores, tiene diáconos, tiene síndicos, tiene ayudantes. No debemos respeto el uno al otro. Entonces, si tú estás enfermo, si tú estás sin trabajo, si tú no puedes congregarte, tú vas a estar llamando. Si tú vas a viajar a Ecuador, va a avisar que va a Ecuador. A ver si me entiendes. Iba a quedar predicando a mi hermano el domingo, mi hermano Vicente. Y el viernes, mi hermano Willy. Y quizás a algunos les gusta el hermano Willy, pero Dios tiene que matar nuestros gustos. A veces me gusta más el hermano Vicente. Tiene que matar nuestro gusto. Amén. Y quizás más adelante le pedí al hermano Alamiro que nos pudiera predicar y hablar de acuerdo a lo que está enseñando a los jóvenes. Y lo van a tener aquí un día domingo. Quizás otro domingo tengan a Jorge Flores también, hablándole cómo le enseña a los niños la música y todo. Bueno, porque yo pienso retirarme luego. Amén. Y me ha alegrado en mi corazón de ver al hermano Labrín, mi hermano, que entregó 8 años atrás su iglesia y entregó como ayudante al hermano Pablo, y antes de ayer o esta semana que pasó, ya lo ungió pastor y se retiró. Yo decía, estaría bueno retirarme. Pero llegó una hora que Dios llamó a Elías a retirarse. Pero en el camino le dijo, antes que te retire, me vas a ungir a este. Me vas a ungir a este. Me vas a ungir. Dice su siervo. Y en el plazo de la unción de Elías con Eliseo, dice, se demoró 11 años. Pero entró en una transición que el pueblo no sufrió de vacíos. Amén. Porque si yo muriera hoy día, habrían vacíos, mi hermano. Habrían diferencias. Si hay diferencias, sí, estando yo aquí, mi hermano. Amén. Amén. Y por eso es que yo creo que el hermano, él estuvo teniendo hermanos predicando, y yo creo que es una gran bendición. Porque nosotros sabemos que nos vamos. O yo sé que yo me voy. En cualquier momento. No tenemos el tiempo contado. Dios nos tiene aquí por gracia. Ahí tiene el hermano Fonseca. Dios le ha dado un derrame cerebral, mi hermano, por la presión. Eso fue lo que yo tuve 12 años atrás, derrame aquí a este lado. Y yo pensaba, mi hermano Márquez está presente, y algunos hermanos saben, cuando yo iba a jugar, la pelota venía y no la había. Y la dejaba. Se veía así un puro rato. Y ahora ya la puedo ver y puedo pegarle, antes no. Pero me costó un buen tiempo recuperar esas neuronas que murieron. Pero perdí neuronas en otro sentido. Amén. Amén, ojalá Dios nos ayude. Nunca quedamos bien, mi hermano. Ah, ese vigor para correr, ese vigor para... No, imposible, hermano. Uno quiere caminar, quiere pegar, no puede. La cabeza dice una cosa y el cuerpo dice otra cosa. Amén. Si yo estoy aquí parado esta mañana, es por la pura gracia del Señor.
Amén. Usted mira que anda bien, el hermano Flores. Quiero andar bien, hermano. Amén. Si estoy bien aquí nomás por la gracia de Dios. Amén. Amén. Ojalá Dios me ayude, mi hermano. Yo no de gracia. Entonces necesitamos, mi hermano, quedarnos del lado de la palabra. Por eso que el salmista dice, este varón no está metido en cosas de esto, en esto, de esto, sino que él está meditando en la palabra. Y todo lo que hacía prosperaba. Pero a veces nuestro cuerpo, nuestra idiosincrasia, nos preocupamos más de la parte negativa que de la parte positiva. Amén. Y a veces nosotros queremos corregir a ese hermano, a ese otro, y no nos corregimos nosotros. Nos admiramos de ese hermano, lo admiramos de ese y yo. Hay miles de fallas que me están matando. Pero quiero corregir al otro. Qué idiosincrasia más fea esa. Queremos meter al otro y nosotros no estamos adentro. Dice su siervo, ¿cómo el sartén le puede decir la olla que está negro? Si los dos están negros. ¿Cómo tú puedes decirle a otro si no, ni ha recibido el Espíritu Santo? Que si tú recibieras el Espíritu Santo, te pondrías en la condición del otro hermano y lo harías entender. Ahora, mira lo que te voy a decir, hermano. Lo voy a decirlo por algo. Si tú tuvieras el Espíritu Santo, te pondrías en la condición mía. Y mañana cuando yo ocupe un hermano que no está bien, dirías, ¿por qué lo habrá ocupado el hermano Flores? Tiene que haber un propósito. No te podría condenarlo. Porque su siervo y hermano en el extranjero, yo también he ocupado hermanos que no están bien. Y le he dicho, por mientras que aparece el correcto. Oh, Dios nos ayuda. Cuando tenemos el Espíritu Santo, los ponemos en el lugar de la otra persona. Y lo entendemos al otro lado. Lo que cuesta es ponerse en el lugar de la otra persona. Y entenderlo. Amén. Oh, Dios nos ayude. Gracias. Dios sea bajando. Dios sea ayudándonos. Amén, porque nosotros queremos prosperar. Y a veces nuestro cuerpo también nos juega cochino y nos está prosperando. Amén. Oh, Dios nos sea ayudando. Dice José, el jefe, no necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Oh, mi hermano, que Dios nos ayude. Si Dios a ti, hermana, hermano, a ti, hermana, te colocó en la casa, tú vas a hacer tus cosas en la casa, vas a ordenar tu cocina, vas a hacer tu comida, vas a ver tu ropa, como la esposa del hermano Branham en su día, todas estaban hablando las cosas que hacían. Y Dios le dijo, si tú lo que tienes que hacer está bien, dale la ropa, ora por esa ropa de tu hijo, o por esa ropa de tu esposo. Es el ministerio que Dios te ha dado a ti, mujer. Ora por tu esposo cuando sales a trabajar. Amén. Ora para que todo le vaya bien y llegue la tarde contento. Amén. Y Dios te colocó con ese fin. Amén. Si tú te vas a casar, no te vas a casar tú para que trabaje, mujer. Dios te colocó para formar un hogar.
Hoy día las mujeres quieren casarse, mi hermano, y no trabajar, y tener empleada, tener esto. Aleluya. Hermano, ¿a dónde vamos? Como cristianos, como creyentes. Amén. Ay, 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 no me dicen amén. Entonces el hombre tiene que saber colocarse los pantalones y tomar la escritura. Señor, si tú me colocaste como esposo, tú me vas a tener que darme. Y luego decirle a la esposa, bueno, hija, si Dios va a orar, no se va a enojar, no va a rabiar, no va a orar con ella. Amén. Oh, Dios nos ayude. Ojalá Dios nos ayude. Ah, no diga usted que estamos en una edad moderna. No, mi hermano, la edad moderna es para el mundo, pero no para la novia. Amén. Porque Dios va a tener cuidado, mi hermano. Si Dios te va a escoger una esposa, Dios va a tener cuidado de colocar a la esposa en su lugar y a ti en tu lugar, mi hermano. Amén. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Amén. Un hermano me decía, le di permiso a mi esposa para trabajar y al poco tiempo ya me estaba engañando. De 100 se escapa una. Amén. Ahí empieza el coqueteo. Amén. Y falla. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé. ¿Por qué falló esa mujer? ¿Por qué falló ese hombre? Porque le faltó el Espíritu Santo. Si toda la falla aquí está en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Porque Jehová estaba con José. ¿Quieres tú que este José esté en tu corazón? ¿Quieres que en tu corazón este Espíritu Santo esté ahí trabajando? Amén. Entonces nada te faltará. Amén. En los días de Esther, dice la escritura, Esther 2:3, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gaí, el nuco del rey, guarda a las mujeres y que les den sus atavíos. El rey no iba a colocar a un carnal. El rey no iba a colocar a un los que le gusta tocar y pasarse la mano, ¿cómo se llama? Pedófilo. No iba a colocar a uno que le gustaba andar abrazando y apretando. No. El rey sabía quién iba a colocar, mi hermano. Amén. Y entonces el rey, para asegurarse, tomaba a estos hombres y los castraba para que no quiera ni un deseo de nada. Amén. Eran verdaderos eunucos. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Amén. Ve y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino. Porque había que buscarle rey, reina al rey Azuero. Porque su esposa se había convertido en una líder denominacional, una líder de las. No voy a hablar mucho de eso, si no me van a pegar. Amén. Oh, Dios nos ayude. Y ponga el rey a personas en todas las provincias de su reino.
que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Amén. Amén. Y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento, el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gaí, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado. Amén. De Gaí, guarda de las mujeres. Amén. Entonces, cuando Dios coloca un varón al cuidado de algo, es porque sabe dónde lo va a colocarlo. Amén. Amén. Un día usted ponga un jefe en una fábrica y ese jefe le va a robar al patrón. Amén. Lo que pueda llevarse, se lo va a llevar. Porque él no es un hombre fiel. Amén. Amén. Por eso que en toda la industria, ¿cuál de todos es más ladrón? Amén. Amén. Oh, Dios nos ayude. Y que ojalá aquí, los que trabajan en industria, sean ejemplos. Tengan cuidado de lo que Dios les da. Amén. Tengan cuidado donde Dios los coloca. Amén. Para que den ejemplo. Amén. Amén. Ah, dice una persona, ah, no, este lapicito me lo llevo. Y no es tuyo. Amén. 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 O clavitos. Amén. O te va a robar un bistec. Ten cuidado. Amén. Dios, ¿dónde te coloca? Ah, es que estilito me hace falta en la casa. Pum, pa' entro. Amén. Ten cuidado. Amén. Dios tiene cuidado. Amén. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gaí, guarda de las mujeres. Amén. Amén. Voy a seguir leyéndole. Proverbios 10. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Amén. ¿Cómo estabas contento por eso? Amén. Amén. Oh, Dios nos dé gracia. No ayude grandemente esta mañana. Amén. Mensaje, él tiene cuidado. Él cuidó de los muchachos hebreos cuando ellos respetaron sinceramente y tuvieron cuidado de la fe que una vez les fue entregada. Amén. Le fue entregada la palabra de Dios. Él cuidó tanto de ellos que cuando sonaron la trompeta, ellos tenían mandamiento de Dios. No te inclinarás ante ningún Dios pagano, ante ninguna escultura. No te inclinarás, no los adorarás. Amén. Y la escultura no era cualquier escultura. Amén. La escultura que tenían presente ahí era nada menos que de su profeta. Amén. Pero ellos no la adoraron. Amén, amén. Amén. Gloria. Ese era el mandamiento. Y cuando sonaron la trompeta dijeron, arrojaremos al horno de fuego a aquellos que no lo hagan. Ellos tuvieron tanto cuidado. Miren, miren. Tuvieron tanto cuidado que dieron la espalda a la estatua. Eso es correcto. Dios cuidó tanto de ellos que cuando el calor vino, él envió al cuarto hombre allá adentro del horno ardiente y los mantuvo frescos.
Él tuvo cuidado porque ellos tuvieron cuidado. Dios nos va a dar, nos va a responder tanto nosotros como nosotros tengamos cuidado de lo que Dios nos ha dado. Amén. Si usted desea mantenerse en algún credo, Dios no tendrá cuidado de lo que usted haga. Si quiere hacer eso, Él nunca tendrá cuidado de usted, porque usted está haciendo lo que el hombre dice. Pero si usted permanece en la palabra de Dios, su confesión sincera y verdadera, y creer que Dios es un sanador, el mismo ayer, hoy y para siempre, Él tendrá cuidado de usted. Amén. Él tuvo cuidado cuando Él cuidó de los muchachos hebreos y los envió al cuarto hombre para librarlo, el cual era Cristo. Nosotros sabemos eso. ¿Cuántos leprosos clamaron, Señor? 10 leprosos salieron y clamaron sinceramente, Señor, ten misericordia a nosotros. Ellos tuvieron lo suficiente para tener cuidado de sus propias necesidades. Él tenía un poder para cuidar de ellos. Él cuidó de los leprosos porque los leprosos tuvieron cuidado de hacer su confesión. Llamarlo a Él, Señor. Amén. Amén. Yo sé que todo este mensaje usted lo ha leído, pero ahora estamos repitiendo. Él tuvo cuidado cuando el centurión cuidó lo bastante acerca de sí mismo para buscar ayuda de Jesús. Cuando el centurión lo demostró mediante su fe, se apartó de sus ídolos de Roma y tuvo suficiente cuidado de dar testimonio público al enviar por él para que viniera a sanar a su hijo. Y entonces Jesús tuvo el suficiente cuidado de ir a sanarlo. Amén. Él tiene cuidado cuando usted tiene cuidado. Sin embargo, usted tuvo que tener cuidado primero. Él tuvo cuidado cuando Jairo cuidó lo suficientemente acerca de Jesús. Él era un creyente secreto. Él creía que él estaba correcto, pero a causa de su posición denominacional no podía salir y confesarlo. Pero cuando su pequeña hija enfermó y murió, Jairo salió a considerar la muerte de su hija o expresar su cuidado. Él tuvo suficiente cuidado para apartarse de los incrédulos que estaban a su alrededor y se colocó su pequeño sombrero ministerial y salió y se encontró con Jesús. Cuando Jairo evidenció su cuidado, Jesús mostró que él cuidaba suficiente para venir y levantarlo de los muertos. Pon tus cuidados sobre él, porque él tiene cuidado. No importa lo que sea, él cuidará. Amén. ¿Está contento, mi hermano? ¿Pondremos cuidado? Si Dios te ordenó un lugar para congregarte, ¿pondrás cuidado sobre ese lugar? No es el lugar que tú has escogido, es el lugar que Dios te ha escogido. No es el lugar que el pastor te ha escogido, los diáconos te han escogido, es el lugar que Dios te ha escogido. Saca aquí al hombre de la escena, mi hermano. Aquí tenemos que responderle a Dios, mi hermano. Usted y yo tenemos que responderle a Dios, mi hermano. Amén. Él tuvo suficiente cuidado cuando aún no había un mandamiento al respecto. No había nada que dijera de esa manera. Él nunca había hecho mención de ello, pero él tuvo cuidado porque la pequeña mujer no pudo entrar en la línea de oración y ella dijo, si pudiera tocar el borde de su vestidura. Yo creo en él. Él cuidó de la fe de ella en eso. A tal grado que él se volteó
y llamó a la audiencia y le dijo que su fe la había sanado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él cuidó de la fe de él a tal grado que él se volteó y llamó a la audiencia y le dijo que su fe la había sanado. Él tuvo cuidado porque ella tuvo cuidado. Él tuvo cuidado cuando el neurótico llamado Legión cuidó suficientemente bajo posición para deslizarse debajo de aquellas tumbas de demonio y salir a encontrar a Jesús, y se postró. Cuando Legión, los diablos nunca habían venido en Legión, no hubieran presionado para abrirse camino y encontrarse con él. Y cuando él tuvo el suficiente cuidado para hacer ese esfuerzo que se apoyaba en su fe, Jesús cuidó lo suficiente para echar fuera esta legión de demonios de él. Amén. Y su condición neurótica. Amén. Él cuida cuando usted cuida. Sí, Señor. Él tiene cuidado cuando usted tiene cuidado. Y cuando toda esa cantidad de demonios salieron de este hombre, dice, ¿a dónde se fueron? Pidieron esos demonios irse a los chanchos. Y había más de 2,000 chanchos y todos se desbarrancaron. En vez de la gente estar agradecida de lo que Dios ha hecho, le pidieron que se fuera mejor. Porque habían tenido pérdida ellos. 2,000 chanchos. No estaban contentos que Dios hubiera sanado a este hombre. Amén. Amén. Ahora, cuando el hombre ciego clamó en la puerta de Jericó, oh Jesús, siendo un judío ortodoxo de buena posición en la sinagoga. Pero cuando él dijo, ¿de dónde proviene ese ruido? Ellos dijeron, Jesús de Nazaret pasa un profeta. Tu hijo David, oh, qué reprensión fue para su pastor y los sacerdotes que estaban en el servicio. Pero a él no le interesó lo que el pastor, el sacerdote, ni alguna cosa más dijera. Él estaba interesado y cuidó lo bastante para obtener su visión. Así que clamó, y cuando ese hombre ciego estuvo listo y cuidó lo suficiente para clamar, Jesús tuvo suficiente cuidado para sanarlo. Amén. Eres el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Por qué será entonces que algún enfermo Dios no lo sana? ¿Será que nosotros a veces no cuidamos lo que Dios nos ha dicho? ¿Y qué se trata de cuidar si Él dice que por tu llaga fuisteis? Dice, fuiste, ya pasado. Fuiste sanado. Tú tienes que pararte ahora ahí en fe y creer que ya fuiste sanado. Entonces tú como creyente estás teniendo cuidado. Porque no es lo que el pastor dice, no lo que dice la palabra. Fuiste y sanado. O sea, Señor, ya me sanaste 2,000 años atrás. Ah, no importa la enfermedad que tenga, ya fui sanado. Entonces, el creyente tiene que tener cuidado de no obedecerle a la mente. Porque la mente dice, lo primero la mente, anda médico, anda esto, anda este otro. Y lo hace olvidarse, mi hermano, de que él ya fue sanado. Entonces, Dios sana a aquel que ha sido cuidadoso. Él el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No importa la necesidad que nosotros tengamos, Dios ya la dio, mi hermano. Pero tenemos que tener cuidado. El diablo viene para que nosotros reneguemos.
El diablo viene para que nosotros, quizás nos puede pasar un tiempito de hambre y el diablo, mira cómo está el pastor, a él le sobra y tú. Es lo primero que viene el diablo. A él le sobra y tú, mira cómo está. Ve que sois tonto. No te congregues más. Estás perdiendo el tiempo. El diablo quiere sacarte a ti fuera. Amén. Pero tienes cuidado. El mismo Dios que me cuida a mí te cuidará a ti también. Amén. Él no es un Dios para uno y otro Dios para otro. Es el mismo Dios. Pero cuando estamos en la prueba, hay que pasarla. Y puede que en esa prueba que tengamos, no venga nadie a verme, mi hermano. Y ahí estaba mi esposa con mi niño, ya que leche, que esto y lo otro. Y el hermano vivía a los pies míos, mi hermano, y nunca vino a verme. Ni nunca me trajo una ayuda. Quiero que me entienda. ¿Y sabe lo que yo le hacía a mi esposa en ese tiempo? Dios no lo permite. Nunca tuve una amargura contra ellos. Porque Dios tiene que hacernos pasar la prueba. Y cuando aparecí aquí, pensamos que ya se había ido. Y yo estaba muriéndome más de un mes ahí con ese cólico renal. No tenía ni para comprarme ni un remedio, nada. Lo único que pedía era morirme, hermano. Pero los hermanos pensaban que yo me había ido. Y nadie, y el hermano que vivía a los pies, ni me fue ni a visitar. Entonces mi esposa me decía, ¿dónde están los hermanos? Aleluya. Amén. Entonces Dios permite que a veces el creyente pase. Oiga, nadie. Porque eres tú y Dios, mi hermano. Dios manda la prueba para ver cómo te va a parar. Amén. 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 Eso es verdad, Padre. Amén. Porque Dios quiere que tú no mires el grupo. No mires al hombre que está delante. Dios quiere que lo miremos a Él. Él nunca ha fallado. Si Él dice, por tu llaga fuiste y sanado. Fui sanado. Pero cómo me duele tanto. Pero fui sanado. Ahora me miro yo, miro la escritura y uno cuadra una cosa. Mira los dolores que tengo. Pero ahí es donde ese creyente tiene que sobrepasar esa barrera. Decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por la prueba que me has dado. Amén. Decía la hermana anoche, vendrá una bendición mayor a futuro. Amén. Cuando pasamos la prueba, tiene que venir una bendición mayor, mi hermano. En la prueba Dios permite que no haya nadie por delante, mi hermano. Amén. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Él tiene cuidado. Pero primero nosotros, Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te trajo a redil, te revela la palabra y Él quiere que ahora tú tengas cuidado de lo que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él tuvo tanto cuidado al punto que cuando una mujer, habiendo vivido con 6 hombres,
identificó, conoció y reconoció su señal mesiánica de discernimiento. Él cuidó lo suficiente al punto que él le perdonó todo pecado y le dio sus aguas para que ella no viniera a sacar, porque ella reconoció, ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando él dijo lo que estaba malo con ella, y estaba esperando por ese día que vendría. Pero solamente ella, de todo el grupo de la iglesia, era quien no tenía oportunidad de lograrlo. Pero cuando ella vio a un hombre, quien podía decirle lo que estaba incorrecto en ella, dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Yo sé que el Mesías vendrá y le hará estas cosas. Él dijo: yo soy él. Amén. Eso fue suficiente. Ella tuvo cuidado y dejó su cántaro y entró a la ciudad a la que ella iba y dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. Amén. ¿No será este el mismísimo Mesías? Ella era algo semejante a Rahab. Tuvo tal cuidado al punto que alarmó a la ciudad entera. Tuvo cuidado porque algo había sido hecho. La escritura vindicada había sido puesta por obra, confirmada de toda duda, y ella cuidó. A ella no le importó lo que los hombres dijeran o alguien más opinara. Ella lo había visto. Ella estaba allí cuando sucedió. Ella tuvo cuidado y ella cuidó de su gente al punto que le dijo a cada uno de ellos y causó que la ciudad creyera en Jesucristo. Ella tuvo cuidado y él tuvo cuidado. Ciertamente, él lo tuvo. Amén. ¿Cuántos están contentos? Estoy leyéndole todos estos ejemplos, mi hermano, de la Biblia, para ver cómo estoy yo. ¿Y cómo está usted? Amén. Porque la palabra viene para que nos examinemos. Amén. Jesús cuidó lo suficiente del mensaje del día para hacer que estas mismas cosas sucedieran como él dijo, al punto que él murió y se levantó de nuevo para enviarlas a ellos mediante el Espíritu Santo, el Consolador, para mostrar su ministerio hoy, que él aún está vivo. Él cuidó lo suficiente. ¿No tendremos cuidado? Esa es la cosa. ¿No tendremos cuidado? Él murió por este ministerio. Él murió para que el Espíritu Santo pudiera estar aquí en este día para mostrar estas mismas cosas. Él cuidó de usted. ¿Ve que no me dijeron amén, hermano? Él cuidó de usted. ¿Dónde está, hermano? Amén. Es cosa que recorra para atrás. Usted se da cuenta que siempre nos cuidó. No importa que estuviéramos en el mundo, allá nos cuidó. Y cuando yo tomo el ejemplo del hermano Leiva, que le dispararon 5 tiros ahí a quemarropa y no le pegó ni uno, ¿quién cree que lo cuidó? ¿Quién cree que puso una coraza para que no se saliera ninguna bala? Dios nos cuidó, mi hermano. Porque Dios estaba con nosotros. ¿Quién permitió que este muchacho, ya no me voy a acordar, me paré frente a él y me obligó a tomar? Yo sabía que le gustaba disparar al tiro. Le dije: no voy a tomar. Tenía 18 o 19 años. Me paré solo. Y ese día la cantina estaba ahí. Mi papá no fue. Y yo después decía: ¿cómo me pude parar? Y no le acepté vino. Y en el bajo fondo, si no le aceptan, se va cortado. Amén. Hoy día digo: yo, pues Dios, por favor.
usted cómo no darle gracias? Amén. Dios siempre nos ha cuidado. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Amén. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. ¿No tendremos cuidado? Él murió por este ministerio. Él murió para que el Espíritu Santo pudiera estar aquí en este día para mostrar estas mismas cosas. Él cuidó de usted. Él cuidó de traerlo aquí. Él cuidó de traerlo aquí. La palabra. Amén. Él cuidó de traerlo aquí. Él cuidó de hacer la afirmación. Él tuvo cuidado porque Él te amó. Amén. Él tuvo suficiente cuidado para hacerlo, para enviar el Espíritu Santo para llevar a cabo este ministerio hoy. Así como fue que Él probó que tuvo cuidado en aquel día, porque Él vino para vindicar lo que Dios había dicho que Él haría. Esa es la razón por la cual la mujer lo reconoció. Ella dijo: yo sé, cuando el Mesías venga, Él será un profeta. Cuando el Mesías venga, no dirá estas cosas. Fíjese, Él lo cuidó lo bastante respecto de la palabra de Dios para vindicársela a ella. Y cuando Dios en esta edad mandó un profeta, y ese profeta podía dirigirse a usted o a mí y discernirlo, ese fue Dios hablando. Y dice: y ahora ustedes saben, vamos a hacer la oración, la fila de oración, y saben que estoy esperando por algo. Y ahora Él está a menos de dos pasos míos. Les voy a rogarle que nadie se mueva. Tengan respeto. Amén. Fíjense. Él estaba viendo lo que está al lado de Él. Pero el pueblo no lo estaba viendo. El pueblo, muchos vieron que era William Branham. No era William Branham, era Dios en William Branham. Y Dios también puede trabajar en ti de la misma manera. Porque debemos tener cuidado. Recuerden lo que les voy a decir esta mañana. Dios va a tener que vindicar cada palabra que Dios habló para esta edad. No importa cuántos críticos se levanten, no importa cuántos doctores se vayan en contra, no importa cuántas dimensiones, Dios las va a vindicar. Lo que hoy día ustedes ven así, un día lo van a ver en mayor. Porque tiene que suceder. Amén. Dios no te puede dejar como estás. Dios tiene que vindicar su palabra. Amén. Hoy día se pueden reír, se pueden burlar, hagan lo que quieran. Pero llega la hora que no lo pueden. ¿Lo cree usted? ¿Y sabe dónde yo me paro? En este puro punto. Dios permitió Noé, dice que el verso 8 de Génesis 6, dice que halló gracia, algo así en los ojos de él, y lo llamó. Y ya Dios ya había decretado juicio para esa nación. Y el juicio era: no contenderá para siempre mi espíritu, más serán sus días 120 años. Y Dios ahora le ordenó a Noé, le mostró lo que iba a hacer, y Noé empezó a contratar gente, a hacer el arca, y todos se reían, todos se burlaban. Y Noé seguía contratando gente, seguía hablando, el arca estuvo lista, ahora mira, me vas a botar esos árboles, me vas a preparar esa brea y me la vas a revestir por dentro y por fuera.
Y todos se reían. Todos se burlaban. Amén. Nada estaba sucediendo, pero Noé seguía creyendo. La familia seguía creyendo. Amén. Y los demás se burlaron. Seguían burlándose, seguían burlándose. Amén. Se revistió la esta y ahora quizás Dios le dijo, no, espérate en la puerta, Noé. Aleluya. Espérate ahí. Voy a empezar a traer los animales. Has construido el primer piso para los animales más grandes, el segundo y el tercer tuyo. Pero espérate, ahora lo voy a empezar a traerlo. No fue Noé que trajo los animales. Fue Dios que los trajo. No es el pastor que los trajo a ustedes, fue Dios que los trajo. Por eso ningún hombre puede tomar señorío sobre ustedes, mi hermano. Amén. Es Dios que tiene el señorío. Amén. Yo imagino, mi hermano, no he parado en la puerta y de repente ve mis amigas, que a todos nos da escalofrío cuando las vemos. Y viene la pareja ahí, mi hermano. Y quizás lo saludaron ese día, Noé. Y Noé es todo nervioso. Piense usted, Noé, y ver quizás esa señora pitona de 11 metros viniendo. Uy, hermano, llega a dar escalofrío. Pero ahí estaba Noé obedeciendo. Amén. Ver ese hermano que todo lo critica, mi hermano. ¡Buah! Se nos cambió la pitona. ¿No pasa eso a veces? Hay hermanos que todo lo critican. Y uno lo está mirando, lo está observando. Pero, ¿quién los trae al arca? ¿Y Dios puede hacer algo? ¿Entiende lo que acaba de hablarle? Dios tiene que hacer su obra. Si los trajo al arca, Dios va a quitar ese espíritu estrangulador que tiene. Dios va a quitar ese espíritu asesino. Porque Dios lo trae al arca. Imagina usted cuando vemos a la señora leona y el señor león entrando, viniendo majestuoso, viniendo a ellos, quizás con su casa. Y no me paraba ahí y verlo. Usted, piense usted, mi hermano. Se sabe que son asesinos. Y luego no es llevarlo y mostrar, este va a ser el lugar que ustedes se van a sentar. Amén. Y imagino Noé cómo estaría, hermano. Ya está pasándose los nervios, ya. ¿Cierto? Porque cuando hay un hermano criticón en la iglesia, hermano, que todo. Uy, hermano, llega a parecer unos tensos así. Amén, amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Luego los llamó a todos, se completó el tiempo, ya no entra, entra Noé. ¿Y quién cerró la puerta? No fue Noé. La cerró Dios. Porque si la cierra Noé, habría tenido compasión. Quizás cuando vio el agua subiendo, vio la gente arañando, vio la gente buscando entrar al arca, le habría abierto la puerta. Pero no la selló Noé. Dios selló la puerta. Por eso que ese sello de puerta es tipo del Espíritu Santo.
No eres tú el que va a sellar la puerta. Es Dios que va a sellar tu corazón. Amén. ¿Cuánto lo creen? Ve allá usted, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy día muchos, Dios lo está llamando, Dios muchos lo va a sellarlos. Y no, yo muchos van a quedar afuera. Estrecha es la puerta, dice, así, y pocos son las que la abren. ¿Por qué dijo él, estrecha es la puerta? Y pocos son los que la hallan. Yo me figuro, yo pienso tratar esta mañana aquí, con ustedes aquí. Hermano, piensen ustedes, todo el pueblo, hermano, pidiéndole a Lot que le entregara a esos ángeles. Y el pueblo, todo era un pueblo homosexual, hermano. Y querían tener relaciones con los ángeles. Y Noé no lo dejó entrar. Y sella la puerta. Dice, ¿quién selló la puerta? Dios. Dice que ellos buscaban la puerta y no la encontraban. Véase usted ahí, en Génesis 19. Amén. Oh, Dios nos ayude. Cuando Dios cierra algo, usted va a andar a tientas, no encuentra. Y si usted, Dios le ha encontrado la puerta, y nuestra puerta es Jesucristo. Entonces, pongamos cuidado por lo que Dios nos ha dado. No juegue más, mi hermano. No es tiempo de jugar a la iglesia. Es tiempo de poner cuidado. Porque la puerta está por cerrarse. Y está por cerrarse porque sabemos nosotros, ahora Dios nos ha revelado que un día la puerta se cierra a los gentiles y se abre para Israel. Y cuando ya estos dos mensajeros vengan a Israel, no entra ni un gentil. Así que nuestra confianza no debe estar, oh no, si voy a ver, no, mi hermano. Si tú los ves y no estás adentro, es porque estás derechito a pasar 3 años y medio de tribulación. Va a querer matarte, va a querer lanzarte. No vas a morir, mi hermano. Amén. Dice que es una ciudad que no la ha habido ni la habrá. Todas las plagas que trajo Moisés, todas las plagas que trajo Elías, todas estarán en la escena. Y imagínate tú ahora esta mañana, cuánto más cuando el hermano sabe lo que viene y no lo vivió. ¿Qué es lo primero que va a tirarse de cabeza? ¿Va a sufrir más? Dice, tiran de los, no van a morir. Van a quedar todos quebrados. Van a tener que padecer. Oh, Dios nos ayude. Por eso que Dios nos dé gracia. Porque Dios te ha llamado, te ha escogido, y Dios quiere llenarte más cada vez. Que Dios selle la puerta de tu alma. Que Dios selle la puerta de tu alma para que ninguna amargura salga de la boca. ¿De dónde sale la amargura? Los buenos y los malos pensamientos salen del corazón. Y yo quiero cuidarme ahora que no salga. Sí, Señor. Sí, Señor. Ten misericordia, Padre. Amén. Amén.
dice su siervo. Ahora, sigo el mensaje, tiene cuidado. Él envió el Espíritu Santo para esta edad intelectual. Para que él pudiera probar mediante el mismo Espíritu Santo, a través de nosotros, que aún es el Mesías. Probarlo de la misma manera. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Ahora la pregunta es, ¿tiene usted cuidado? ¿Qué piensa al respecto? Está aquí. Ha sido probado una y otra vez. ¿Tiene usted suficientemente cuidado para creerlo? ¿Tiene usted suficiente cuidado para confesar sus pecados? ¿Que usted está equivocado? Confiese su incredulidad y acéptelo. ¿Tiene suficiente cuidado para aceptarlo a él? Él cuidó lo bastante para morir y levantarse de nuevo para traer hasta usted. ¿Tiene suficiente cuidado para aceptarlo? Yo pienso que ha sido completado, probado, desde el tiempo de Noé, todo el tiempo, desde Génesis, ahí a través de todas las edades. No tenemos tiempo para llegar a todo, pero usted ve que él tiene cuidado y que él murió para que usted pudiera tener cuidado, para que usted pudiera tener un camino. Y él produjo ese camino. Él dijo exactamente lo que ese camino haría y ahora él está aquí hoy mostrando que es verdad. Ahora que esta hora malvada en la que estamos viviendo, ¿tiene usted suficiente cuidado al respecto para creerlo con todo su corazón? ¿Tiene usted suficientemente cuidado de saber que su hermano tiene el Espíritu Santo y no hablar mal de él? Ahí está el problema. El Espíritu Santo está aquí, dice, para probar que él es el Mesías. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo? Tiene que tener alguien en quien habitar. ¿Lo crees tú que el Espíritu Santo está en ti? ¿Crees que el Espíritu Santo está moviéndose en ti? Entonces da cuenta por qué actuamos al revés. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo está aquí para probar que él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y Dios tiene su simiente escogida para probarle al mundo que él vive. Él no está muerto. Él vive. Pues ustedes ven en la campaña y llave la parada. ¡Cristo vive! Y no estaba mintiendo. Él tiene que estar viviendo en usted y en mí, mi hermano. Usted tiene que estar viendo en su vida lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cristo vive hoy. Cantémoslo, mi hermano. Cristo vive hoy. Amén. Porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. ¿Lo cree? Amén. Muerte vencido es, porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido.
estoy alegre. Estamos agradecidos, contentos, pero necesitados. Yo siempre he creído, hermano, desde que conozco el mensaje, que fue bonito recibirlo, fue lindo conocer los misterios escondidos, pero de pronto ahora estoy viviendo. ¿Verdad que sí? Estamos para manifestar la palabra. Entonces Dios nos ayude este día, mi hermano, a atesorar las cosas que Dios nos está advirtiendo, que nos está diciendo. Y nunca nos sintamos satisfechos, sino al contrario, hambrientos, sedientos. Mi alma tiene sed de ti, decía el salmista por ahí. Así que ha sido una buena mañana, hermano. Espero que Dios nos ayude. Hemos tomado combustible para nuestra vida espiritual. Si ustedes me permiten, quisiera un minuto de confianza. No, hermano, quiero conversarles, ya que les voy a hablar algo de mi esposa. El otro día le encontraron un posible tumor en un riñón. Entonces estamos tramitando algunas cosas y mañana tiene que reunirse con el médico en el hospital. A lo mejor la operan o no. Hemos consultado algunas asociaciones, a ver, parece del cáncer, pero el palo es grande. Así que vamos a esperar, hermano, y estamos orando al Señor que Dios tenga misericordia. Ahora, si usted se da cuenta, ¿qué es lo que necesitamos? Oh Dios, todo es posible. Si puedes creer. Ayúdanos a creer, hermano. ¿Verdad? Yo siempre he dicho eso, Señor. A veces creemos aquí en la mente. Pero necesitamos que ore en el corazón. Así que Dios nos bendiga este día. Estamos agradecidos. Espero que oren por mí. ¿Ah? Siempre me pongo nervioso, hermano. Pero si Dios nos permitiera, ¿verdad? Nunca lo doy por ello. Estar el domingo aquí y me tocara asumir esta responsabilidad. Yo quiero hacerlo de la mejor manera. ¿Ah? Así que también oramos en este día, nos vamos a despedir. Despedimos a nuestro ministro también. Que Dios le bendiga, que sea de bendición donde quiera que vaya. ¿Verdad que sí? Y nosotros que estamos aquí, como hemos sido enseñados por él mismo, ¿verdad? Esperamos que el Espíritu Santo, que es nuestro pastor, esté aquí. Usted va a venir a buscar de él, no de mí, porque yo nada puedo darle. Pero si usted viene creyendo, mi hermano, todo es posible. Todo, no hay nada imposible, hermano. Mire, usted puede pensarlo, pero si puede, pues. Pero necesito creerlo. Así que Dios nos ayude esta mañana. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria y toda alabanza, porque tú eres digno de ello. Porque un día bajaste, Señor, y me llamaste cuando yo pretendía o deseaba, no sé, ser un mundano, pero tú te cruzaste en mi camino. Y yo siempre te he dado gracias porque un día me llamaste, Señor, sin mirar las manchas de pecado que había en mí, y nos trajiste al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y aquí estamos, Señor. Y yo sé que cualquiera de los que estamos aquí y nos están viendo, tenemos una historia. Hemos venido de algún lugar. Hemos conocido, Señor, quizás el mundo y todo, pero aquí estamos en esta mañana porque hemos conocido tu palabra del atardecer. Y la hemos recibido no por mérito alguno, sino porque había una predestinación. Tú conocías todas las cosas. Y aquí estamos pesando en nuestra vida una gran responsabilidad. Porque hemos oído la verdad. Pero no basta con aquello, sino que necesitamos ser, como dice tu palabra, oidores y hacedores de tu palabra. Y esa es nuestra parte difícil ahora. Ayúdanos a morir a nuestro propio yo, a nuestras diferentes maneras de pensar que son las que nos dividen, porque la comunión es tan frágil, Señor. Enséñanos a madurar, enséñanos a poder sobrellevar al hermano, a la hermana. Enséñanos así, Padre,
Que esa vida esté en cada uno de nosotros. Haznos tolerantes, Señor. Saca toda intransigencia y permite que podamos tener esa templanza, esa madurez para enfrentar la adversidad que nos rodea. Cada persona que está aquí, Señor, sé que tiene deseos de cosas. Quizás nuestros hijos no están aquí. Desearíamos que nuestros parientes vinieran y conocieran tu palabra, Señor, pero no lo podemos hacer. Pero sí podemos creer, sí podemos interceder por ellos. Ten misericordia, Padre, porque eres tú el único que puede hacerlo. Señor, hemos orado por los enfermos. Ten misericordia, ayúdanos a creer. Y lo que parece tan básico, ayúdanos a creer. Parece tan básico, Señor, pero dependemos de tu gracia. Por favor, revela fe a nuestros corazones. No esa fe manufacturada, no esa fe que el mundo habla, todos tienen fe, sino esa fe que es revelación. Esa fe tan profunda, Señor, que sobrepasa nuestros límites humanos, que pisotea nuestro razonamiento, que llega a anclarse en algo sólido que es tu palabra. Señor, gracias por esta mañana. También oramos por nuestro pastor que ha de salir. Permite que sea de bendición donde quiera que vaya. Sea tu gracia con él, cuidándolo a él, a su familia, y a nosotros permaneciendo fiel a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Los hermanos que han de asumir diferentes responsabilidades, permite que lo hagamos con humildad, con sencillez. Lo hagamos como a ti, Señor. Gracias te damos, te bendecimos en este día. Y al llegar al final de este culto, regrésanos a casa, Señor, cuidadosos de lo que somos. No somos pretenciosos, Señor. Permite que seamos creyentes de que somos algo especial para ti. Quizás el mundo nos mire y nos desprecie, no importa, pero somos real sacerdocio, gente escogida. Somos, Señor, gente escogida no de ayer, sino de antes de la fundación del mundo. Tú nos conociste, Señor, y sabías que en esta tarde ser tan oscuro, a pesar de nuestras limitaciones y fallas, amamos tu palabra y deseamos que esa palabra gobierne nuestra vida. Ayúdanos, Padre, esta tarde y bendícenos, Señor. Bendice a los que están en contacto con nosotros, quizás diferentes grupitos, quizás alguien está desanimado. Anímanos en esta mañana. Ten misericordia que podamos mirarte solo a ti. Los hombres defraudamos, pero tú no defraudas a nadie, Señor. Permite que te miremos a ti. Despídenos ahora en paz y en compañerismo. Te lo rogamos y lo pedimos en misericordia. Guárdanos y líbranos de todo accidente. Nos encomendamos en tus manos. Lo rogamos, lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Oh, Dios nos bendiga. Misericordia. Ya. Enviamos saludos para Ecuador, entonces. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Me gusta ese corito, hermano, lo cantamos. Siempre ando cantando cuando ando detrás de la yegua. Misericordia. Mi vida cambió. Amén. Misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió. De pie. Una vez más, dígalo.
alzaré mis ojos.